Y la bomba por fin llegó a Afición Choricera, Carlos González, nuevo jugador de Toluca. Las negociaciones llegaron a su fin entre Tigres y Toluca, quienes definieron el futuro de Carlos González con destino a Escarlata. Luego de casi un mes de insistencia, fuentes cercanas confirmaron a Azmexico que la dirigencia mexiquense se hizo de los servicios del paraguayo, opción que siempre estuvo en el escritorio por parte de Ignacio Ambriz y que terminó realizándose ante las negativas que se presentaron en el camino, como las de Luke, de John y Edinson Cavani. Este viernes, Charlie González acudió a las instalaciones de Tigres para resolver los temas de su finiquito y a la salida fue abordado por periodistas y aficionados, quienes le pidieron la última foto al delantero paraguayo. El Cocolizo aprovechó para dejar un mensaje de despedida para la afición felina, asegurando que se va tranquilo por su paso en el Club Universitario de Nuevo León, aunque aceptó que no quedó contento, pues está consciente de que pudo haber aportado más para el equipo. El acuerdo será por 3 años, razón por la cual el delantero no hizo el viaje a San Antonio con los felinos, pues se encontraba definiendo detalles con su nuevo club. Así, Charlie dejará luego de año y medio a los regios, donde cumplió a medias y no con la expectativa que se tenía hacia él, luego de un paso previo muy demoledor por Necaxa y Pumas. El ex de Pumas y Necaxa confirmó que ya tiene todo arreglado para ser jugador de los Diablos Rojos del Toluca, pues reveló que pronto viajará a la ciudad mexiquense para firmar su nuevo contrato. Me espera otro reto muy importante, me voy con la satisfacción porque lo di todo. Feliz por lo que me va a pasar, con la tranquilidad de que no hemos guardado nada. Yo ya me estoy yendo para allá, para Toluca, hoy me presenté para despedirme de todos acá, Tigres, solo queda firmar con Toluca, ya se hizo lo del finiquito acá, me desligué de Tigres, ya me voy tranquilo. Quizás en Toluca pueda volver a ser el que sé quién soy, no me voy tan feliz, porque pude dar más, sentenció. Asimismo, Charlie no se va del todo feliz, pues está consciente que no cumplió mucho con las altas expectativas en la Sultana del Norte. Sin embargo, el no ser prioridad de minutos con los regios fue una de las decisiones por la cual decidió cambiar de equipo. Con la situación me voy con la satisfacción de haberlo dejado todo. Uno nunca se guardó nada y feliz por lo que me va a pasar. Me voy tranquilo sabiendo que pude dar lo mejor de mí. Quizás esperaba mucho más, pero el fútbol tiene estas cosas. El guaraní deja un total de 11 tantos en 58 juegos y ningún título. Números bastante pobres para lo que en verdad representó como refuerzo en su momento. Y es que, los universitarios que pagaron cerca de 8 millones de dólares a Pumas por su traspaso a inicios del 2021.